En Aldea Valle María dialogamos con el jefe de la comisaría sobre los controles policiales que llevan adelante en Ruta 11 en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio. Otro acorde a las directivas que hemos recibido del Comando Superior, ¿no es cierto?, y por estos momentos lo que estamos transitando, los operativos se han intensificado, ¿no es cierto?, en todo lo que es la localidad de Valle María, la aldea de Spassenkutter, aldea protestante, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto?, y estamos trabajando en conjunto con las otras comisarías correspondientes a las localidades más cercanas. Si bien la mayoría de la gente que circula por la ruta está exceptuada porque trabajan en lo que es la producción, el transporte de materiales, tenemos muchas personas que son agricultores en la zona y mucha gente de otras aldeas vecinas y de la propia localidad de Valle María, ¿no es cierto?, que se traslada por las razones que están contempladas dentro de las excepciones que establece el artículo 6 del decreto que hace referencia al aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que bueno, en estas tareas de concientización se trata de explicarle a la gente, ¿no es cierto?, que trate de transitar y de circular por la ciudad lo menos posible y por las razones obvias. ¿Y la gente tiene algún papel? ¿Algunos le presentan la inquietud de que en realidad no saben cómo se realiza el trámite para obtenerlo? Las inquietudes siempre están, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de explicarle a la gente y por ahí facilitarle alguna documentación en lo que respecta a quizás algún formulario en blanco que ellos tengan que llenar, muchos, ¿no es cierto?, por desconocimiento, otros por falta de material, ya sean impresoras o por ahí las librerías, ¿no es cierto?, no están trabajando. Así que bueno, estamos colaborando con la gente lo ha tomado bien y por supuesto que aquellas personas que ya han sido advertidas han recibido las notificaciones por escrito como corresponde. Nos decía el intendente que ustedes también, la policía, participa del comité de emergencia. Sí, nosotros participamos del comité de emergencia con la gente del municipio, ¿no es cierto?, muchos concejales, la directora del centro de salud. Estamos en constante comunicación, ¿no es cierto?, actualizándonos con todas las modificaciones que se van realizando. ¿El aislamiento sigue y hay que tener en cuenta esto? El aislamiento sigue, o sea, por eso pedimos a la gente que lo siga respetando, que tenga presente, ¿no es cierto?, que esto es una cuestión de cuidarnos entre todos, que mientras más respetemos esto, ¿no es cierto?, más temprano creo que vamos a poder finalizar de acuerdo a cómo avance la epidemia. La última pregunta, ¿han labrado multas? Nosotros hemos labrado las actas correspondientes de notificación, llevamos 5 actas labradas y en cuanto a la gente que ha venido del exterior y que está cumpliendo lo que se denomina la cuarentena, estamos a la espera de la finalización de 2 personas que se encuentran cumpliendo, ¿no es cierto?, dentro de la localidad la cuarentena. ¿Ha sido bueno el comportamiento de todos los que han tenido que cumplir con esta cuarentena, que han llegado del exterior? Sí, hay gente que ha dado aviso, ¿no es cierto?, nosotros estamos haciendo el monitoreo de ello, la gente que ya ha finalizado se ha comportado de buena manera, no hemos recibido comunicación de los vecinos, o sea que creo que en ese aspecto se ha respetado. Agradecemos, comisario, la atención. Y bueno, veíamos cómo el personal recorre las calles, más allá de que hay controles en la ruta. Y nosotros tratamos de hacer el control por la ruta, el control con móviles o personal, ¿no es cierto?, por ahí en forma peatonal. Creo que tenemos mucho el apoyo y el acompañamiento de la gente de la localidad.